Go. Okay, good night, students. Welcome to our third class of Technical English 1 according to their profession. Really? Bien, buenas noches jóvenes, bienvenidos. Sí, puro varones, bienvenidos a la tercera, a la segunda clase, ¿no? La segunda clase de inglés técnico 1, referido, orientado a su carrera, a su profesión. The last week we didn't have classes, really? La anterior semana no tuvimos clases. Why? ¿Por qué? Because was Corpus Christi, really? Corpus Christi, porque era Corpus Christi. No vamos a traducir Corpus Christi de una manera literal, ¿no? No vamos a traducir el cuerpo de Cristo como Christ's body, no, no vale. Bien, vamos a continuar. Ready, go. We are going to continue with our knowledge about their profession. Vamos a continuar con... Where is, here is, este es el programa, ¿no? Vamos a continuar con su malla curricular. ¿Dónde está? Este es su plan analítico, si no me equivoco. No, esto no es, sorry. ¿Dónde es su malla? Well, we are going to review their curriculum for their profession. Okay, this is really, okay. Dos semanas antes, we remember about this reading comprehension, aplicaciones eléctricas y domésticas, ¿no? Ya hemos hecho esta lectura de comprensión. In this class, we are going to finish about vocabulary, about cables or wires, if you prefer. Ya vamos a hacer esta lectura de comprensión sobre vocabulario de cables, sobre vocabulario de cables. Ready? Go. We are going to begin with this reading comprehension, I suppose. Bien, vamos a empezar con esta lectura de comprensión. Ready? Go. What is an electric cable? What is an electric cable? Vamos a ver un poquito de las características de los cables, tipos de cables eléctricos que hay. Vamos a ver los colores de los cables eléctricos. Bueno, saben que los colores es un referente a nivel internacional, ¿no? Es un estándar. Yeah, están estandarizados ya a nivel internacional. Ok, ready, go. What is an electric cable? ¿Qué es un cable eléctrico? ¿Qué es un cable eléctrico? The first paragraph. Ready, go. An electric cable is an element manufactured and taught to conduct electricity. The main material with which they are made is copper, due to this high degree of conductivity. Although aluminium is also used, although its degree of conductivity is lower, it is also cheaper than copper. Really? Bien, ¿quién se anima a traducir el primer párrafo? A ver, ¿quién se anima? Adelante. What is an electrical cable? ¿Qué es un cable eléctrico? This is the title, really. Esto es el título. What is an electric cable? ¿Qué es un cable eléctrico? Y el primer párrafo ya hemos leído. A ver, quién se anima a traducir? Adelante. Nobody. Okay, me. Yo lo voy a hacer. An electrical cable is an element manufactured and taught to conduct electricity. Un cable eléctrico es un elemento fabricado para conducir la electricidad, ¿no? Es un cable eléctrico, es un elemento fabricado y pensado para conducir electricidad, ¿no? Period, punto seguido. The main material with which they are made is copper, due to its high degree of conductivity. Although aluminium is also used, although its degree of conductivity is lower, it is also cheaper than copper, dice, ¿no? Un cable eléctrico es un elemento fabricado, pensado para conducir electricidad. El principal material del cual está hecho es el cobre. Es el cobre, y entre paréntesis dice que tiene un alto grado de conductividad. Que tiene un alto grado de conductividad. Coma, aunque el aluminio es también utilizado, aunque el aluminio es también utilizado, coma, aunque su conductividad es más lenta, aunque su conductividad es más lenta, ¿no? Aunque su grado de conductividad es más lenta, esa sería la traducción, coma,
Es también más barato que el cobre. Es también más barato que el cobre. Muy bien. Do you have any question about this first paragraph? ¿Tienen alguna pregunta sobre este primer párrafo? Adelante. ¿Preguntas, dudas sobre el primer párrafo? Adelante. How many students are you? You are 8 students. Excellent. Okay, next. Parts of an electric cable. Parts of an electric cable. Partes de un cable eléctrico. Partes de un cable eléctrico. Ready, go. Electric cables are made up of the conductor, insulation, a filer, layer, and jacket. Each of these elements that make up an electric cable fulfill purpose that we will know below. A ver quién se anima a traducir este pequeño párrafo. The subtitle, el subtítulo. Partes de un cable eléctrico, ¿no? Partes de un cable eléctrico es el subtítulo. Y tenemos el primer párrafo. Los cables eléctricos están hechos de un conductor, un aislante una línea de capa y cubierta, si prefieren, y cubierta, punto seguido. Cada uno de estos elementos que hacen al cable eléctrico cumplir su propósito, los conoceremos abajo. Los conoceremos abajo o debajo también, si prefieren. Ok. First, primero. Electrical conductor. It is the part of the cable carries electricity and can be made up of one or more copper or aluminum wires. Electrical conductor, conductor eléctrico, ¿no? Conductor eléctrico. Es la parte del cable que lleva electricidad y puede estar hecha de una o más alambres de cobre o aluminio. ¿No? Alambres de cobre o aluminio. Punto aparte. Period. Insulation. This component is the part that converts the conductor. It ensures that the electric current does not escape from the cable and is transported from beginning to end by the conductor. Insulation. Aislante. Aislante. Este componente es la parte que cubre el conductor, al conductor, mejor dicho. Este componente es la parte que cubre al cable conductor, si prefieren, podemos inferir. Asegura que la electricidad, la corriente eléctrica, asegura que la corriente eléctrica no escape del cable y sea transportada desde su inicio hasta el final por el cable conductor. Period, punto aparte. Do you understand? Next, filer layer, filer layer. Bueno, esto sería capa cubierta protectora, si prefieren, ¿no? The filer layer is located between the insulation and the conductor. It ensures that the cable maintains a circular appearance. Since in many cases, the conductors are not run or have more than one wire. The filing layer achieves a round and homogeneous appearance. A ver qué nos dice sobre esta capa o capa protectora, si prefieren. La capa protectora está localizada entre el aislante y el conductor. Mantiene el cable en una apariencia circular y en muchos casos el conductor no, en muchos casos en los cuales el conductor no tiene una forma redonda o más que todo está formado por un alambre, ¿no? La capa protectora o la línea de capa protectora mantiene la forma redondeada y una apariencia homogénea. Y una apariencia homogénea. The next, seat, seat. What is this, the seat? The seat is the material that protects the cable from the elements and external elements. Seat sería cubierta, cubierta. La cubierta es el material que protege al cable
de los elementos externos, de los elementos externos. ¿Ya? Do you understand about this first part of this reading comprehension about the electric cable? ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre esta primera parte de los cables eléctricos? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Nothing. Okay, we are going to continue. Continuamos. Types of electrical conductors. Types of electrical conductors. Tipos de conductores eléctricos, ¿no? Tipos de conductores eléctricos. Ready, go. We remember that the conductor is the component that carries electricity. Exacto, y todos, bueno, ustedes son mucho más expertos, bueno, son los expertos en realidad sobre la manipulación, la transportación, wow, de la electricidad, ¿ya? Personalmente, esta energía a mí me da miedo, ¿no? Es una de las energías más poderosas y también más peligrosas, ¿no? Si no eres profesional al respecto y solamente eres empírico, como en mi caso, tal vez es lo más recomendable, si tienes alguna dificultad con alguna conexión, llamar a un profesional, ¿no? Llamar a uno de ustedes, ¿no? Uno de ustedes profesionales en electrotecnia industrial y evitar algunos accidentes o incidentes por ahí, ¿ya? Ok. Nosotros recordamos que los conductores son los componentes que llevan electricidad, o que transportan electricidad, si prefieren, ¿no? First, bare wire conductor. La traducción literal de bare wire conductor sería cable conductor desnudo, cable conductor desnudo, pero creo que la traducción coloquial que ustedes utilizan sería cable conductor pelado, ¿no? Cable conductor pelado. Si gustan, mantienen esta traducción. What is this bare wire conductor? ¿Qué es este cable pelado? A ver, dice, it is a single wire in solid state. It is not flexible and has no cutting. An example of the use of this type of conductors is the use for grounding together with the ground rods. A ver, ¿en qué consiste este cable pelado, si prefieren? Dicen, es un alambre sencillo y en estado sólido. No es flexible y no tiene un inicio cortante, si prefieren. Un ejemplo de los usos de este tipo de conductores es en la utilización en las avenidas o en las autopistas o en las carreteras, ¿no? Eso nos da a entender, ¿no? Ok, next type of cables, siguiente tipo de cable, tenemos insulate wire conductor. Insulate wire conductor. Cable conductor aislante, si prefieren. Cable conductor aislante. ¿Ya? What is this? ¿Qué es esto? A ver, ready, go. It is exactly the same as the bare wire conductor, with only one difference in this case. The conductor is covered with a layer of plastic material insulation so that the conductor does not come into contact with any other elements, such as other conductors. People or objects, metallic insulate wire is used much more than bare copper in both homes and offices. Bueno, es más o menos similar al cable pelado, pero tiene una ventaja, ¿no? Tiene una parte, una cubierta aislante, ¿no? A ver, vamos con la traducción. Dice, es exactamente lo mismo que el cable pelado, que el conductor cable pelado, con la única diferencia, en este caso, el conductor está cubierto por una capa de material plástico aislante. Así que el conductor no está en contacto con otros materiales, tales como otros conductores, personas u objetos. Punto aparte. U objetos metálicos, perdón. Los alambres aislantes o los cables aislantes son utilizados más que los cables pelados
tanto en los hogares y en las oficinas. En los hogares y en las oficinas, o en las casas si prefieren, y en las oficinas. Do you understand? ¿Está claro? Ok, next. Flexible cable conductor. Flexible cable conductor. Cable conductor flexible o conductor cable flexible o cable conductor flexible, como quieran. What is this? The flexible electrical cable is the most commercialized and the most applied. It is composed of the multitude of fine wires covered by plastic material. They are so flexible because being many thin wires instead of the thick conductor wires make it possible to bend easily. They are very malleable. Do you understand? ¿Está claro? A ver quién se anima a traducir este párrafo. A ver, voluntarios. Some volunteer. Could you translate this paragraph? Come in. Adelante. Voluntarios, ¿quién se anima a traducir este párrafo? Se entiende el mensaje, ¿no? Bueno, cuando se hace traducciones, ya hemos hablado con ustedes, ¿no? Cuando se hace cualquier traducción, ya sea de la lengua castellana a la lengua inglesa o a la lengua francesa o al revés, lo importante de toda traducción es mantener el mensaje, no distorsionar el mensaje, ¿ya? Podemos traducir con diferentes palabras, utilizando diferentes palabras, diferentes sinónimos, pero siempre y cuando mantengamos el mensaje, ¿ya? A ver, ¿qué dice? El cable eléctrico flexible es el más comercializado y el más aplicado, ¿no? Y el más utilizado, si prefieren. Está compuesto de una multitud de cables finos cubiertos por un material plástico. Punto seguido. Ellos son tan flexibles porque desde su inicio muchos de estos cables delgados insertados en el conductor hacen que el alambre sea fácilmente manejable y sea muy moldeable, moldeable, malleable, moldeable. ¿Ya? Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Nothing, nada. Ok. Ok, students, what do you have to do? ¿Qué es lo que tiene que hacer? You have to translate the next paragraph for the next class. Are you agreeing? Van a traducir los siguientes párrafos para la siguiente clase. Ya todo lo que está pintado de color medio celeste, ¿no? No es mucho, en realidad una planita que van a hacer. Lo demás vamos a hacer aquí conmigo, ¿ya? Vamos a terminar esta lectura de comprensión también la siguiente clase. Pero lo que me interesa es que socialicemos las traducciones que ustedes van a hacer. Algunos que lean sus versiones, vamos a comparar y vamos a establecer que han utilizado muchas otras palabras tal vez, ¿no? Pero siempre y cuando el mensaje se mantenga, esa es la clave. Esa es la clave de una buena traducción. Ya de una buena traducción. ¿Está claro? Preguntas, dudas. Esta traducción no es todavía para entregar. Una vez que terminemos esta lectura de comprensión, sí, me van a presentar toda la traducción de esta lectura, pero incorporando las otras lecturas más. A ver, the next reading comprehension, it's about cableado y dispositivos domésticos, ¿no? Nos faltaría esa lectura de comprensión, eso más van a incorporar en la traducción. Luego tendríamos información técnica, data sheet, manual de ECEG, ¿no? Es otra lectura de comprensión, tal vez algo bastante pesadita. Y junto con esto, con estas lecturas de comprensión que terminemos de hacer en estas tres clases que nos falta, me van a presentar todas las traducciones de estas lecturas de comprensión en un solo archivo, en un solo archivo Word. Ya pueden ir adelantando, voy a subir este archivo a la plataforma para que ustedes vayan haciendo toda la traducción y ya tengan guardado en un archivo Word, ¿ya? Y van a incorporar en este mismo archivo las siguientes traducciones. Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante, jóvenes, adelante. Nothing? Anything? Nada?
Okay, students. The next class we are going to finish with this reading comprehension. La siguiente clase vamos a terminar esta lectura de comprensión. Y also we are going to begin with the next reading comprehension. Vamos a empezar también con la siguiente lectura de comprensión. Ya tenemos tres clases más. La siguiente clase les voy a ya pedir que me aumenten más traducciones de acuerdo a las lecturas que hagamos. Y les voy a avisar en qué fechas y desde qué hora hasta qué determinada hora va a estar habilitada la plataforma para que suban sus traducciones. ¿Ya? Ya saben, ya estamos culminando este semestre y obviamente tenemos que terminar de la manera más satisfactoria, ¿no? Tanto para ustedes como para mí. ¿Ya? I don't know if you have any question, come on, adelante. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante, comentarios. Nothing? Anything? Nada? Okay, students, if you don't have any question, adelante, adelante. ¿Me escucha? Sí, adelante, René, adelante. Dije, ahora es de esas traducciones, ¿de cuál de las lecturas va a ser? ¿De las dos, de la primera y de esta? Sí, de la primera. La primera también ya debería estar hecha, ¿no? Era instalaciones eléctricas domésticas, ¿no? Instalaciones eléctricas domésticas era la primera sí. Lectura de comprensión, ¿verdad? Tenemos ya ese archivo, ya lo he subido a la plataforma. Todo eso tiene que estar en... A ver, vamos a revisar. ¿Dónde está? Aquí estamos. Esto es su carrera, ¿verdad? ¿Dónde está? Sí, ya tenemos. Y el archivo también ya está. La primera lectura ya, aplicaciones eléctricas domésticas, ya está. Esta traducción también ya tiene, en realidad ya debería estar hecha, ¿no? Y a eso me van a aumentar ahora tipos de cables me van a aumentar en el mismo archivo, ¿ya? Hasta la parte que hemos hecho nada más. Pueden ir adelantando si quieren toda la lectura. Ya tendríamos entonces dos lecturas de comprensión que ya habríamos trabajado mediante la traducción, ¿verdad? Entonces, tienen que hacerme estas dos traducciones. Y vamos a incorporar las restantes, las demás, las siguientes clases. ¿Ya? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, duda tal vez? Okay. Adelante. Nothing. Okay, students. If you don't have any question, bueno, ya saben, no se acumulen sus tareas, no se acumulen para último momento, ¿no? Vayan haciendo estas traducciones, vayan haciendo, no se guarden para último momento. Saben que este parcial es el más cortito, ¿no? Dan el examen y 2 días después hay que subir sus notas al sistema. Ya no hay chance de prolongar más las fechas de presentaciones, ya sea del examen como de las tareas, ¿no? Es bastante, bastante rápido este parcial. La evaluación es bastante rápida. Nos exigen pasar sus notas 2 días después de dar el examen. Ya no va a haber tiempo de dar más oportunidades, por fallar. Tomen en cuenta eso. No es nada difícil, nada complicado en realidad lo que tienen que hacer. Pero si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerla mediante el grupo del WhatsApp, si quieren de manera pública, o si quieren, preguntan de manera privada. Ya no hay problema. Okay, students, if you don't have any question, we can finish with this class. Si no tienen ninguna pregunta, podemos terminar con esta clase. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Okay, students, thanks for... Adelante, adelante. No hay nadie ahí, ellos están durmiendo ya. Sí, la verdad sí, deben estar cansados. Bueno, como yo también, ha sido un día pesadito, ¿no? Tanto seguramente para ustedes también. Ya no les voy a cansar más. And don't forget, be careful, please, be careful. Y no se olviden, cuídense, chicos. Seguimos con esta pandemia. No sé cuándo acabará. Solamente nos queda cuidarnos, nos protegeremos. Protegerse bien. And we are going to continue the next week. Good night. Continuamos la siguiente clase. Buenas noches, jóvenes. Good night. Buenas noches.